casa. Vaya, mira quién ha aparecido. Supongo que has decidido aceptar mi oferta. Pues venga, tengo ganas de verte fracasar. A que no es tan fácil cuando hay que usar el seso y no los puños. ¿Sabes? Si lo hubieras pedido, por favor, la habría abierto. Mereces una felicitación. Quizá no seas tan estúpido como das a entender. ¿Por qué lo haces, Enigma? ¡Ah! ¡Directo al grano! Bien, te lo diré. Gotham agoniza, llena de brutos que la controlan con violencia. No has respondido a mi pregunta. ¿Por qué no me dejas acabar? Yo quiero librarme de ellos, mejorar Gotham intelectual y moralmente. Pero no soy un matón. Mi enfoque es más refinado. Lo que haces no se diferencia del robo. No tiene nada de refinado. Tu respuesta es tan previsible como banal. Adiós. Ya puedo acceder a la SIM del traficante de armas para piratear las comunicaciones del pingüino. El pingüino se cabreó bastante por lo de la venta fallida. Sí, si yo hubiera estado en ella, ya me habría largado de Gotham. Alfred. Recibo una señal de los hombres del pingüino, pero en una frecuencia inalámbrica desconocida. Oh, sí, ya la veo. Parece que el pingüino tiene su propia red privada. Usa ordenadores portátiles con transmisores con nodos ad hoc. La señal procede de transmisores de radio bidireccionales. Hay dos nodos de comunicaciones cerca de su posición. Bien, márcalos en el mapa. Si consigo encontrar y piratear esos walkie-talkies, podré triangular la posición del pingüino. Oh!
esperas que me lo trague? Escucha. Debo encontrar el siguiente transmisor. Así podré triangular la posición del pingüino. Las ventas, como salvar su pellejo. La próxima vez que te inventes una historia, intenta que la persona a la que se la cuente sea más idiota que tú. Aunque claro, no hay nadie más idiota que tú. Señor Cobblepot, le juro que era él. Lanzó a Ricky desde el tejado de la Torre del Reloj al árbol de Navidad. Me da igual lo que creas haber visto. O estás aquí con mi dinero dentro de 10 minutos o pienso sacarte los ojos. Y así ya no tendrás que preocuparte por ver nada. Nunca más. ¿Queda claro? Sí, señor Cobblepot. Lo siento, señor Cobblepot. ¡Escuchadme todos! Tendría que cancelar los combates anuales del Boiler Deck después de lo de Jezebel Plaza. Pero para ahí demostraros estás, que soy buena gente, siguen en pie. Así que si queréis participar, venid al barco de inmediato. ¿Queda claro? El pingüino se ocultaba en un barco viejo. Así era tan difícil. Me dejaré a los rezagados. Tiene francotiradores. Tendré que acabar con los tiradores en silencio. Yeah.
aquí. ¿Quieres que te rajen, Batman? Parece que has venido al lugar equivocado. ¿Te duele? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Te vas! ¡Combate de Doyle! ¿Sabéis que siempre me río de los que caen en el primer asalto? ¡Por favor, no me mates! ¡Dejo combatir, chicos! Bueno, ¿y por qué necesito separar el grano de la paja? He dado cuenta de que algunos no habéis apostado por vosotros. Os falso los tramposos o os falta confianza. Me parece muy revelador. Ya hablaremos después del torneo. Ahora empecemos. ¿Quién quiere un poco de acción? Parece que el pingüino ha organizado un torneo. Tengo que ir. ¡Machacadlo! ¡Vamos! Tenía razón. Estos drones son iguales al que vi en Blackgate.
pensaba que era una leyenda urbana. Este es nuestro territorio, Lasset. ¡Que alguien haga algo! Vais a tener que hacer el ridículo sin mí. Vive Dios que no será problema. Tengo asuntos pendientes en mi despacho. No quiero que nadie me moleste. Tracy dirigirá los combates hasta que vuelva. Parece que el pingüino se va a su despacho. Tracy debe saber dónde está. La obligaré a hablar.